Bueno, lo veíamos recién a Joaquín Torres con un inconveniente en el tobillo. ¿Qué nos podés contar y del ensayo, yendo más allá de su situación física? Tuvo un golpe justo ahí, le pegó el balón. No creemos que sea de importancia en principio, ¿no es cierto? Porque terminó la práctica, hicimos toda una práctica de fútbol general con todo el plantel, más algunos chicos de inferiores. ¿Cómo lo viste al equipo y si, bueno, estás en condiciones de confirmar los 11 que le ganaron a Olimpo para Lanús? Bien, la verdad que bien, muy buenas prácticas, todo en general, eso es muy bueno porque vamos viendo toda la evolución de todos y mañana vamos a confirmar seguramente la alineación, vamos a seguir trabajando porque el día de ayer no se pudo, entonces mañana vamos a terminar de planificar todo. Bueno, van a enfrentar al mejor Lanús de la historia, más allá de que ya ganó la Sudamericana, está entre los 4 mejores equipos de nuestro continente. ¿Qué esperás de Lanús? ¿Crees que va a rotar? ¿Crees que van a poner todo? ¿Qué información tiene? Mirá, lo importante es cómo estemos nosotros. Eso es lo importante, desde el punto de vista de lo futbolístico, porque no podemos pensar. Sí tenemos que pensar en el rival. Sí tenemos que pensar en el rival, cómo juega, las virtudes del rival, etcétera, etcétera. Pero lo más importante es estar nosotros bien, que es lo que tenemos que trabajar para poder ganar el partido. Juan, siguiendo con los partidos de anoche, primero por Lanús te pregunto, viendo el nivel y el momento del conjunto granate, ¿pensás en algún cambio de esquema, de idea, o la idea es salir a jugar? No, yo no modifico, no modifico, de acuerdo a lo que haga el rival, no modifico, si podemos modificar un poquito a la izquierda, un poquito a la derecha, tratar de ver cómo juega el rival, pero siempre lo importante es lo que haga tu equipo si pretendés ganar un partido de fútbol. Bien, y sobre el otro partido que se jugó anoche, quiero tu opinión acerca de lo que hizo Ignacio Scocco y si te lamentaste un poquito otra vez al no tenerlo acá con ustedes. No, en absoluto. Mira, cuando las cosas suceden ya están, ya es historia. Yo creo que todo lo que pasó ya es historia y siempre generalmente la historia hay que volverla a construir permanentemente. Obviamente, ¿quién no va a querer tener los jugadores? Pero ya está, ya es historia, eso ya es historia. Lo que me lamenté por Wisterman, pobre, porque venía haciendo buenos partidos y de la verdad que duele terminar perder un partido así 8-0. Recién decías lo importante es cómo estemos nosotros para el próximo partido. ¿Cómo está? ¿En qué condiciones está Newell's para el próximo partido? ¿Cuál es la bien, idea? Nosotros estamos bien, no, es decir, venimos haciendo ya buenos partidos, tenemos que seguir de esa manera, repetir lo que hicimos con Olimpo, si podemos mejorar, sabiendo cómo juega el rival, pero tenemos que creer en nosotros, confiar en nosotros y seguir mejorando permanentemente. Juan, ¿qué tipo de partido esperás? Y teniendo en cuenta la forma de atacar del Granate, ¿qué tanto te preocupa el retroceso del equipo, teniendo en cuenta la velocidad que tiene Lanús? Nosotros no podemos jugar primero un partido de abierto y de vuelta. Porque yo creo que los últimos 5 años pasaron 2 entrenadores nada más. Y el recambio de jugadores creo que no varió entre 5 o 6 jugadores de acuerdo a la formación titular. Eso te marca lo que el presente de esta institución y de Lanús. Eso como primera medida te marca eso. 2 entrenadores en 5 años y 5 o 6 jugadores fueron modificados nada más. Entonces, no jugar un partido de ida y vuelta, de no ceder los espacios, sí saber cómo lo tenemos que atacar, qué sitio tenemos que presionar para no jugarlo más lejos de nuestro arco y saber todo lo que, y lo sabemos, la virtud del rival. Pero más allá de todo eso, nosotros tenemos que estar convencidos de lo que vamos a realizar el día lunes. Juan, hablando del rival y más allá de lo nominal, digo, ¿es una ventaja o una desventaja que haya pasado Lanús, la serie ayer? Y después a las 11 de la noche lo veremos, que es lo que, cómo jugamos nosotros, ¿viste? Yo en la semana manifestaba, es decir, si pierde van a estar heridos, si van a querer revancha. Ojo que Lanús fue un Lanús hasta hace 2 partidos a la actualidad. Jugó muy bien con Independiente, no jugó bien con San Lorenzo y ayer sí repitió, pero no venía teniendo ese nivel que tuvo el día de anoche. Eso es un poco como lo que estaba pasando a Lanús en este último tiempo. Yo calculo que seguramente hay que ver, eso lo va a evaluar el entrenador del equipo rival, si están todos en condiciones de jugar, si los jugadores quieren seguir jugando, si están óptimos o no, si el partido de anoche fue demasiado exigente. Por siempre, pero yo siempre voy a insistir en lo mismo, lo más importante somos nosotros. Nosotros porque, sin desconocer obviamente
la jerarquía del rival, pero lo más importante sos vos, si querés ganar un partido de fútbol. Yo siempre hago mucho hincapié en lo mío, sobre todo cuando trabajamos con los jugadores. Juan, el otro día con Olimpo, Brian Rivero jugó bien adelante y considerando las cualidades de Lanús, ¿está la posibilidad de que lo haga más cerca de Leyes como para colaborar ahí en la recuperación? Por decantación se debería dar eso, por decantación, pero ¿por qué? Porque Víctor tal vez tenga más vocación ofensiva por su característica, es algo lógico, ¿no es cierto? Entonces, por decantación y tal vez por característica, Brian debería terminar unos metros más atrás que Víctor. Eso es un poco, en cierta forma, está pensado también así. Juan, el triunfo del pasado fin de semana creo que también fue un desahogo, necesitaban sumar las tres unidades. Y me da la impresión de que este compromiso frente a Lanús va a ser una prueba exigente para saber a dónde están, más allá de que sea recién el comienzo. Seguramente. Son equipos que te van a... vos podés demostrar todo el potencial que tenés. Es un partido que te pone a prueba desde el punto de vista de la competitividad que te da el mismo. Y eso es muy importante eso para nosotros. Más allá de que tuviste algunas lesiones que derivaron en no poder repetir el equipo en este último tiempo, ¿para cuándo pensás que va a estar el ideal? Ese equipo que ya salga de memoria y que desde lo físico hoy está al 100%. Físicamente está muy bien el plantel. Hemos tenido un montón de inconvenientes. Es decir, tratando de sacar lo mejor semana a semana, más allá de lo lesionado, inconveniente, amoroso, etcétera, etcétera. El ideal se va dando de acuerdo al rendimiento, de acuerdo a los resultados también, y en la búsqueda siempre uno busca el ideal, así que cuándo va a estar, a veces se puede repetir, a veces no, todo va alineado a rendimiento y resultado, ¿no es cierto? Chocho, me imagino que los jugadores después del triunfo ante Olimpo Bahía Blanca se sacaron una mochila de encima. ¿Vos cómo te sentiste esta semana con el triunfo? ¿Se trabaja más tranquilo? ¿Se toma otro aire diferente para lo que viene? Mira, el que te diga que siempre está igual cuando pierde, decir, bueno, por ahí está mintiendo, porque siempre las derrotas, más allá que jugás bien, que haces buenos partidos, te hacen sentir incómodo, esa es la realidad, a los dirigentes, al cuerpo técnico, a los jugadores. Cuando ganás, está todo diferente, porque es alegría, es ganar, y más allá que a lo mejor ganaste y no jugaste como mejor que cuando perdiste, pero... No nos tenemos que correr de un camino, de recorrer un camino de tranquilidad, siempre la misma forma, no que la vorágine, a veces lo inconveniente no nos modifique el andamiaje. En ese aspecto estamos tratando de llevarlo de esa manera. Y desde el punto de vista emocional fue una muy buena semana por de todo punto de vista, se trabaja diferente y sobre todo lo que yo manifestaba es creer en vos, que es lo que necesitamos, el grupo tiene que creer que se puede, que puede ser con un equipo muy competitivo y puede jugarle a todos de igual por igual, eso es lo que me gustaría que pase. ¿Tenés confianza de que llegue Joaquín para el lunes? Yo creo que sí, no he hablado con los médicos porque vengo de la cancha, pero terminó jugando, así que el tobillo generalmente son nobles, no creo que haya sido, o a lo mejor en el transcurso de la hora se modifica, pero hasta el momento no tengo una información en contra de que no pueda jugar. En caso de que no llegue, ¿qué variante tendrías ahí? Está muy jodido. Es que no lo pensé, realmente no lo pensé. Tuvimos Mauricio Tevez un par de días que tuvo un inconveniente, sino una felicidad, que nació su primer hijo. Entonces, vamos a ver, tranquilo, no nos vamos a... Vamos paso a paso, no nos vamos a apresurar ni volvernos locos siempre para que no nos devore la vorágine. ¿Qué tenés de Daniel Ortiz, de la situación de Daniel Ortiz? Y tengo la información que es medio difícil que siga con nosotros, esa es la información que tengo, porque ya de hecho hoy no estuvo con nosotros entrenando, así que no confirmado 100%, pero esa es una gran posibilidad que pase eso. Juan, a ver, lo hablábamos con Conocel, el anterior entrenador, te lo tengo que consultar a vos también, más allá de que es una pregunta que muchas veces es reiterativa, recién nombrabas esos inconvenientes, el tema amoroso, el tema de Daniel Ortiz, más todo lo que te tocó pasar también desde que llegaste, que hace muy poquito. ¿Lo extrafutbolístico repercute de alguna manera en ustedes? Y siempre, bueno, no, me lo han preguntado siempre, es decir, lo que tratamos nosotros, en mi caso como el técnico,
de que no nos haga no nos cree inconveniente en el microclima nuestro interno. Tratamos de enfocarnos solamente en lo deportivo, que es la única forma, y lo deportivo es lo que te va a llevar en el tiempo a que todos los inconvenientes vayan disimulándose de la mejor manera. Eso es lo que hay que intentar hacer. Juan, ¿cómo está Mauro Ebjosian y también Brian Sarmiento? ¿Hasta cuándo lo van a esperar o tiene un plazo? Seguramente hasta después de Godoy Cruz. Eso como para tener un parámetro casi seguro, no van a participar hasta después. Mauro, vamos a evaluarlo. Brian, hasta después de Godoy Cruz.